las injusticias que cometía el gobierno de Vicente Fox, nos llevó a organizarnos y a buscar ayuda para denunciar el actuar de un gobierno que, en esos momentos, se jactaba de ser, en las últimas décadas, el más respetuoso de los derechos humanos en nuestro país. De este modo, adquirimos las capacidades que orientaron nuestros esfuerzos para lograr la libertad de los detenidos. Nacimos como una organización conformada por familiares y amigos de víctimas de la detención ilegal y la tortura. En esos primeros meses, no podíamos imaginar que nuestro futuro sería convertirnos en una organización de derechos humanos que no solo se ocuparía de su propio caso, sino que aportaría sus capacidades para acompañar a otras personas y organizaciones que enfrentaban circunstancias similares. Nos vimos en la necesidad de aprender con nuestro propio caso. Primero documentamos y denunciamos la detención injusta, la tortura, el confinamiento y la vida que se enfrenta en los llamados penales de máxima seguridad. Por eso mismo aprendimos a hacer una ficha de preso y un expediente de violación a los derechos humanos. Como consecuencia de este primer trabajo, también tuvimos que documentar y denunciar las amenazas en contra de los integrantes del comité, así como los hostigamientos y los seguimientos ilegales. Debido a este, comprendimos la importancia que tiene la seguridad para las organizaciones y la necesidad de incorporar ese elemento en nuestro funcionamiento cotidiano como organizaciones, ya que nuestro trabajo siempre ha cuestionado y evidenciado al Estado mexicano como violador de derechos humanos. Hemos recibido amenazas, hostigamientos y vigilancia, motivo por el cual desde el 2002 nuestra organización es acompañada por brigadas internacionales de paz, y en el 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 3 integrantes del comité. Poco a poco fuimos construyendo nuestra identidad, nuestro lema, nuestro logotipo, nuestro estilo de trabajo. Creamos nuestros propios medios de difusión, página electrónica, nuestro proyecto económico llamado, en un primer momento, Café Villa. Se crearon otros comités en diferentes estados de la República e incluso uno en Montreal, Canadá. Todo esto se logró con base en el trabajo solidario y abnegado de muchas personas que sin condición alguna permanecieron a nuestro lado a pesar de las amenazas, de la estigmatización y de la calumnia del Estado. Muchas organizaciones y personas aportaron a la organización su conocimiento, su tiempo, su dinero, su esfuerzo cotidiano. Algunas personas lo hicieron como integrantes del comité, otras como amigos o compañeros de una lucha común. Todos nuestros esfuerzos fueron retribuidos con nuestros logros fundamentales. En marzo de 2005, Alejandro Cerezo Contreras salió de prisión exonerado de todo cargo. En agosto del 2006, Pablo Alvarado Flores salió libre al cumplir su injusta condena. Y en febrero del 2009, Héctor y Antonio Cerezo Contreras salieron libres después de 7 años y medio de prisión. En agosto del 2009, declaramos que el comité continuaría trabajando, puesto que, si bien concluía una etapa de trabajo, eso no significaba que dejaríamos nuestra labor como defensores de derechos humanos y como organización. A un año de distancia, creemos haber logrado. Para quienes saben lo que hacemos como comité y nos siguen acompañando, y para quienes se preguntan qué hacemos, a continuación presentamos un informe general de nuestra actividad realizada de agosto del 2009 a la fecha. 1. Se impartieron 47 talleres en un total de aproximadamente 500 personas, entre las que se encuentran integrantes de organizaciones sociales.
de derechos humanos y personas que no pertenecían a una organización. También se creó el área de educación del comité. 2. Como resultado de la necesidad que tenemos las organizaciones de incorporar el tema de seguridad en nuestra actividad cotidiana, publicamos de manera conjunta con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria el manual de introducción La seguridad en las organizaciones civiles y sociales. 3. Se creó una asociación civil llamada Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos ACUDES, cuya labor se encuentra especializada en materia de seguridad y protección para defensores de derechos humanos. Dicha asociación civil ha firmado un convenio con las organizaciones Protección Internacional para crear un Protección de México. 4. Se mantiene actualizada la página del comité, que contabiliza más de 600.000 visitas. La página de Viento de Libertad cuenta con 327.000 visitas y continúa siendo un referente en la documentación de presos, perseguidos y ejecutados extrajudicialmente por motivos políticos. Se creó el área de sistematización del comité. 5. Con base en el trabajo de documentación de la página Viento de Libertad, el comité elaboró este año su primer informe de presos políticos y de conciencia en México, de 2002 al 2008, el cual se podrá consultar próximamente en la página electrónica del comité. 6. Se llevó a cabo la tercera gira del Comité de Derecho México por Europa, en donde se dio a conocer parte de nuestro trabajo y de manera en que se ha agudizado la violación a los derechos humanos en nuestro país. Es importante señalar que dicha gira no hubiese sido posible sin la aportación solidaria de diferentes organizaciones en México y en los países que nos recibieron. Se creó el área de internacional del comité. 7. Se impulsó con servicios y asesorías para la paz Serapaz y con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la jornada Salud Mental y Derechos Humanos desde una perspectiva psicosocial. 8. Algunos integrantes del comité se capacitaron en materia de atención psicosocial y participaron en el seminario de acompañamiento psicosocial, en el cual elaboró dentro del informe colaborativo de violación a los derechos humanos, 12 presos por la defensa de la tierra, la parte referida al informe de efecto psicosocial en los familiares de los presos de San Salvador Atenco. También participaron en la elaboración de un video sobre la huelga de hambre del Sindicato Mexicano de Electricistas. 9. Participamos en el Comité Libertad y Justicia para Atenco y en el desarrollo de la campaña internacional y nacional Libertad y Justicia para Atenco. Se realizó, entre otras cosas, un informe sobre las condiciones penitenciarias en los penales del Altiplano y de Molino de Flores, junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. 10. Se acompañó el caso del estudiante Emanuel Hernández Hernández desde su detención diciembre del 2009 hasta su liberación condicionada obtenida en junio del 2010. La Responsa, la revista trimestral Revuelta, ha regularizado su publicación y en este último año se ha publicado los 4 números correspondientes, por lo que hemos llegado al número 18 de su publicación. Este año, Revuelta cuenta con su página electrónica. 2. Se han realizado eventos sobre nuestro caso, jornadas y foros con temas de derechos humanos y acerca de la situación de los derechos humanos.